En el programa de hoy despedimos el 2018 patinando sobre hielo. Acudiremos a la inauguración de algunos portales de Belén en Lanzarote. Te daremos algunas ideas para regalar en esta Navidad. Visitaremos también la casita de Papá Noel. Y buscaremos el look perfecto para estas fiestas. Todo esto y mucho más, hoy en Moda Lanzarote. Como cada año, me vengo aquí al mercado artesanal de Aría por estas fechas para conseguir algún regalito, algo original, creativo y además hecho a mano. Así que si quieres acertar en estas Navidades, vente al mercado artesanal de Aría. Te das cuenta y mira el programa de la fiesta, nosotros hemos metido acciones dentro del taller de artesanía y demás para que sirva de promoción también en esta Navidad, pues la artesanía es un elemento necesario a la hora de hacer un regalo, porque por una parte estamos aportando por nuestra gente, por sacar adelante pues elementos de nuestra, sea artesanía tradicional o sea artesanía contemporánea, elementos hechos a mano y elementos únicos, y entonces yo creo que el mercado de artesanía en una fiesta como esta es fundamental. Bueno, yo creo que ya lo tengo casi todo. Y ahora me voy corriendo, que empieza la gran inauguración del portal de Belén de Aría. Y no me lo quiero perder. Pues sí, también ha llegado la Navidad de Aría, al norte. Empezamos hoy con el tradicional pues inauguración de nuestro portal de Belén, que ha sido elaborado por trabajadores del Ayuntamiento de Aría, inspirado en lo que podía ser una aldea en Belén, con elementos de característicos del Valle de Aría, como son las palmeras y demás. Y bueno, pues a partir de hoy empieza un programa variado de actividades para todas las edades en el pueblo de Aría, a los que invito a toda la isla de Lanzarote a pasarse por el norte, a disfrutar de sus calles, a disfrutar de sus rincones, a disfrutar también de su gastronomía, porque tenemos también una oferta gastronómica importante en este valle. Y bueno, pues también como tenemos todo el Lanzarote verde, pero Aría especialmente bonita, pues también es una invitación a que todos pasen por aquí. Y bueno, desearles a todos los que están viendo este programa pues muchas felicidades, que pasen unas Navidades entrañables y que el 2019 venga cargado sobre todo de salud y de bienestar para todos. A
estamos viviendo con mucha alegría porque el municipio de Aría es muy alegre y así es como se traslada también para las fiestas navideñas. Este año especialmente tenemos contemplado en el programa pues todo lo que tiene éxito cada Navidad, ¿no? Que es lo que reclama pues las familias, el ocio compartido, la excursión que tendremos mañana por toda la isla Lanzarote visitando los belenes. Es una de las actividades que más personas vienen y la verdad que nos es un grato día para compartir. Y bueno, pues todo lo que funciona lo dejamos y este año hemos hecho una apuesta muy importante. Vamos a meter el día 22 un evento combinando la gastronomía de Aría con la moda, la artesanía, la música, el baile, bueno, lo que se llama diversión en toda regla. Entonces la cita es en la explanada del mercado municipal de Aría, en la zona del mercado de abasto y la tienda de artesanía. Invito a todos los que nos están viendo a que nos visiten ese día, que vengan al municipio de Aría, que está muy bonito todo, muy verde y muy navideño, y que tengan una feliz Navidad y lo que se dice siempre, salud para todos. Fíjate dónde estoy, he vuelto de nuevo a Aura Novias porque, bueno, con todas las fiestas y eventos que tenemos por delante, una tiene que ir de lo más elegante. El rojo es elegancia pura. Este vestido con bordados en lentejuela y falda de tul, además de cómodo, es una apuesta segura. Este otro vestido sienta genial. Con sus transparencias y lentejuelas, deslumbrarás en cualquier fiesta. Si lo que buscas es un vestido corto, este es una auténtica maravilla. Alegría y lleno de brillos, como tú. Este vestido es impresionante. Su espectacular bordado te encantará. Y su falda en micado es elegante y muy cómoda. Y esta maravilla de vestido es ideal para bailar. Sus flecos llevarán tu ritmo toda la noche. Pero definitivamente, si quieres ser el alma de la fiesta, este alucinante vestido de lentejuelas y transparencias está hecho para ti. Y a brillar toda la noche. Thank you.
¡Madre mía, qué divertido! Una pista de patinaje aquí en el Centro Comercial Biosfera Plaza. Y es que ¿quién dice que no se puede patinar sobre hielo en la isla de Lanzarote? Aquí, déjame aquí. A ver. ¿Cómo es un poquito alto? Ahí. Trata de que no. ¡Ay, quiero una caldura! Eso. Ahora sí puedo decir hola. Vamos a ir a patinar. Bueno, para empezar hemos empezado con este nuevo proyecto, que es de patinaje. Ya, como sabemos, aquí en nuestra isla no tenemos esa oportunidad, como quien dice, ¿no?, para de nieve y tal. Entonces hemos traído esa oportunidad para todo el mundo aquí. Así que, bueno, nos pueden encontrar, estamos en la biosfera, en la tercera planta, y son para, a partir de los 5 años en adelante, cualquiera que quiere probar una nueva experiencia, pues aquí estamos. Sí, bueno, pues tenemos esto, espero que lo puedan ver un poquito más. Tenemos nuestro ring de suelo sintético, o sea, realmente no es hielo, pero bueno, es un poco para que podáis vivir un poco más real las cosas. Normalmente sí, tenemos también material para niños que no tienen experiencia de patinaje, bueno, y tenemos un poco de ayuda. Luego también tenemos a alguien, una asistente, para que siempre esté pendiente de las personas que necesitan un poquito más de ayuda que otros. Pero sí, bueno, como todo deporte tiene su riesgo, pero dentro de lo que cabe es controlable y que es manejable. Tenemos nuestros cascos de protección y también tenemos nuestras rodilleras, así que no hay ningún problema. Sí, normalmente tenemos todo el material para los adultos, no hay ningún problema, que también pueden participar personas mayores y también adolescentes y niños, que tenemos todo preparado para todos. Ok, bueno, señores y señores, solamente recordarles que están muy bienvenidos para que puedan experimentar este nuevo proyecto que hemos hecho para todos ustedes con muchísimo cariño. Estamos aquí en la biosfera, en la tercera planta, y espero que lo podáis disfrutar tanto como nosotros trabajando con ustedes.
Vive tu gran aventura marítima con Líneas Romero. Conozca Canarias con nosotros. Cicar, el alquiler de coches en Canarias. En Centro de Formación Canario ya puedes obtener tu título en formación específica de servicio de vigilancia con perros y la formación específica de servicio de vigilancia en aeropuertos. Y si estás pensando en prepararte las oposiciones para la Guardia Civil, reserva ahora tu plaza en Centro de Formación Canario. Centro de Formación Canario, dando forma a tu futuro. Patricia Fontana es coreógrafa, directora, escritora de piezas teatrales y comedia musical. Patricia Fontana ha bailado con los mejores bailarines del mundo, como Rudolf Nureyev, y fue primera bailarina en el musical Cats. Were you Whittington's friend? The Pied Piper's assistant. Have you been an alumnus of heaven and hell? Yo tengo un proyecto para la escuela para ayudarlos mediante disciplinas como el teatro, la danza, porque pienso que de esta manera aprenden a ser responsables, a fortalecer su autoestima, a tener disciplina, saber estar. Esto se consigue mediante la interpretación, porque pienso que un niño tímido, entrando en un personaje de teatro, mejora todas sus capacidades. Si quieres adentrarte en el mundo de la danza en todas sus disciplinas, ahora tienes tu gran oportunidad en Academy of Dance en Playa Blanca, con la primera bailarina actual de teatros nacionales e internacionales, Patricia Fontana. Ahora, bailar está más cerca que nunca. Descubre ahora en Lanzarote toda la moda italiana en piel. La producción de alta calidad en bolsos de piel constituye una excelencia del Made in Italy, en particular de la Toscana. Reconocida a nivel mundial por su artesanía tradicional antigua y en especial la piel, que a día de hoy todavía sigue la tradición de los maestros artesanos que trabajan el cuero a mano desde antaño. Se utilizan diferentes tipos de cuero para conseguir una gran variedad de bolsos y se pueden reconocer a la hora de comprarlos por su inconfundible aroma y su calidad en la textura de la piel, el sello de garantía del cuero real, y que están presentes en las colecciones elegidas para sus diseños en Lanzarote. Además de la llamada bacheta, ruga, dólar y otros tipos de piel como el safiano, que es resistente e impermeable con un aspecto particularmente rayado, contamos también con el cuero de textura completa, llamado flor. Es un cuero de alta calidad, diferente a los demás debido a su naturalidad y suavidad a la vista y al tacto. La calidad de este cuero es ideal para todo aquel que ama la simplicidad, pero al mismo tiempo sabe apreciar un material bello y resistente. Con un acabado impecable, estos diseños se convertirán en tus mejores aliados por muchos años.
Elige tu bolso para cada ocasión y vive intensamente cada momento. Recife también inaugura hoy su portal de Belén y Moda Lanzarote no se lo va a perder. Y bueno, ahora les dejo que me voy a escuchar estas canciones navideñas tan preciosas. Y además en el mejor ambiente, en la Recova Municipal, con toda la gente que ha querido acercarse a inaugurar el nacimiento, el portal de Belén. Nos acompaña también la coral Arrecife, que nos va a regalar unas notas y su voz para inaugurarlo, y también el equipo de la corporación, los concejales. Está el equipo de festejos también, el concejal de festejos. Y mi felicitación a los artistas, que le han puesto todo el cariño y rompiendo también moldes y trayendo un nacimiento original para la capital de la isla de Lanzarote. Tratamos de hacer un portal de Belén siempre que llame la atención. Además, siempre hay circuitos para visitar todos los belenes, y yo creo que Arrecife ofrece uno original, uno distinto y que también seguro que les va a gustar. Mucha felicidad que lo puedan compartir con las familias. Es un momento para acordarnos también de los que menos tienen y para disfrutarlo siempre con todo el cariño y con todo el corazón con la gente nuestra. Tú también tienes la oportunidad de ver a Papá Noel los días 15 y 22 de diciembre a las 6 y cuarto de la tarde y el 24 de diciembre a las 11 y media de la mañana, aquí, en el Centro Comercial Biosfera Plaza. La semana pasada repetimos porque nos ha encantado, y bueno, yo lo vivo de una manera muy especial porque venimos con dos niños súper pequeños que les hacen una ilusión enorme, enorme, enorme ver a Papá Noel, sentarse ahí. Bueno, merece la pena esperar.
aquí a traer a la nieta, aquí algo especial, aquí para los Papá Noel. Ella le va a pedir su regalito, le va a traer su cartita, ¿no es cierto, Isara? ¿Cierto? Decirle a la chica, ¿qué pides? ¿Qué pides? Una muñeca que hace caca y pis. ¡Un abrazo! ¿Cómo te llamas? Lara. Lara, voy a ver, Lara, cuéntame, ¿qué tal en el cole, Lara? Sí. Bien. Ella allí estudiosa, ¿no? Sí. Sí, mira, ¿y la ayuda mamá en casa? Sí. Sí, muy bien, muy bien. Mira, ¿y la comida qué tal? Los caramelos tienen que ser fruta. Poquito, poquito. Vale. Bueno, un caramelito de vez en cuando a mí me gusta también, ¿eh? Así que, vale. A ver, cuéntame, ¿qué quieres que te diga? A ver. Un yo-yo. Uy. Qué guapo me dibujaste. Qué bonito. A ver. ¿Un rey mago también quieres? Vale, yo voy a intentar traértelo todo, ¿vale? Pero date cuenta que yo soy solo uno. Tú también tienes la oportunidad de ver a Papá Noel los días 15 y 22 de diciembre a las 6 y cuarto de la tarde y el 24 de diciembre a las 11 y media de la mañana, aquí, en el Centro Comercial Biosfera Plaza. Moda Lanzarote te desea una feliz Navidad y un año 2019 lleno de amor, alegría y muchas aventuras.